y tengo ganas de bailar. ¿Qué voy a hacer? No puedo condenar mi ganas de bailar. Tengo una perra. ¿Cómo anda, Marce? ¿Cómo bienvenida? ¿Cómo está, Fer? Tantos días sin vernos nosotros. Porque ayer usted faltó. Los miércoles ella decide faltar. Los miércoles yo digo ausente. Yo los miércoles doy clase. ¿De qué? Doy clase de contabilidad toda la mañana y de gestión al mediodía. De gestión. Ah, bien. ¿Está perdonada entonces? Estoy perdonada. Ayer tuvimos un pantallón en el bar. Impresionante. Con Laura Alves, ex concejal, con Dani Pardo, ex concejal, y por supuesto, en la coconducción, la periodista invitada, Roxana Arazi. Sí. Rodo Blasiuk, del Bariloche Opina, está de vacaciones un par de días, así que por eso no estuvo ayer. Bien. Tuvimos un pantallón. Si lo querés volver a ver, cliqueás en YouTube, pantalla clásico, canal, donde dice el primer cuadradito que dice canal, y ahí podés volver a ver el pantalla del bar de ayer. ¿Cómo anda usted, Marce? Bien, bien, se la ve muy bien. Radiante. Estoy hoy muy contenta. ¿Mejor de la voz? Hoy estoy mejor de la voz. Sí, me están haciendo gritar menos mis alumnos. Gritar menos, está bien. Estoy gritando menos y dando más trabajo, entonces me parece que me están empezando a odiar más. Bueno, pero eso, si eso mejora el garguero. Si eso mejora la garganta, olvídense que van a trabajar el resto del año. Bueno, escúcheme, míreme bien. Usted se toma los miércoles. Yo me tomo los miércoles. Yo me voy a tomar el 7 y el 8 de mayo. Me voy. ¿A dónde va? Me voy a Mendoza. ¿Qué vas a ir a Mendoza? ¿Va a ir a tomar vino? ¿Qué va a ir a hacer a Mendoza? Podría ser. Pero mire, le cuento. Expedición a la Aconcagua. Espere. No. ¿Le dice algo con eso? No. ¿Le dice algo esto? No escalaría una montaña con esto puesto. No, calculo que no. Espere, eso se levanta ahí. Sí, esto es la visera, se llama. Bueno. Visera, ¿no? Sí. Me asusta un poco. 7 y 8 de mayo, corro. Sí. Corro. ¿Qué corre? No, la fórmula Renault 2.0, sí. Corro en Mendoza, 7 y 8 de mayo. Bueno. Viste, los gustos hay que dárselos en vida. Por supuesto. Entonces, mientras está vivo, después de ese episodio ya no sabemos. Le pedí al Dire, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Dire. No, está el Dire, está como a 60 manos, pobre Dire. Dire, ¿anda usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Escúcheme, 7 y 8 de mayo, ¿me acompaña? Yo voy a correr. ¿Usted viene de copiloto? No, porque necesitamos un director que nos ayude a hacer pantalla. No hay copiloto. Pero escúcheme, usted me presta el auto, ¿no? No, pero de última yo voy con ambulancia para rescatarme. No, escúcheme, usted me presta el auto. Es Fórmula Renault 2.0, usted tiene un Renault 12, así que me lo presta para el 7 y 8 de mayo. Y lo que pasa es que va a avergonzar al resto. No sé. Demasiada. Bueno, 7 y 8 de mayo. Vergüenza ajena, mejor. Voy a correr. Ya tengo el casco. Bien. Estoy por conseguir el auto. Y no, estoy entrenando. Estoy a full con la dieta. En Café Giovanni. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo? Tengo un abdominal. Lo tengo un todo abdominal, acá. Claro. Bien. ¿Qué hay hoy en Café Giovanni para mi dieta? Porque no estoy a pleno entrenando. Porque hay que estar aceitado para ir a correr. Sí, no, pero no comer cosas con aceite. No, estar no. Entrenado. No, mire la dieta. Mire, hoy tarta de verduras con ensalada. No, eso de entrada. Y claro. De salida diré que a qué le voy a entrar. No. No, escúchame. Yo ni mamado me pierdo el matambre a la pizza de Por Café supuesto Giovanni. Que no, no, para nada. No. Lo preparan, pero impresionante. Mi amiga la cocinera, que es una genia, riquísimo. Así que, por supuesto, voy a pasar por Café Giovanni. Sigo usted que voy a estornudar de él. Sigo yo. ¿Qué le cuento? ¿Qué le digo? 2 días nos abandonó. ¿Qué pasó que nos abandonó? ¿Quién? 2 días, usted. Ahora se acuerda. De repente llegamos y Fernando. Perdón. Fernando no vino. No, perdón, yo falté lunes y martes y la señorita se acuerda hoy. Claro. Jueves, 2 días. No, meses bueno, después. Pero lunes y martes nosotros nos trabajamos todo porque teníamos que traerle toda la información a la gente para que siga sacando sus propias conclusiones. Trabajamos todo. Bah. Sí, trabajamos muchísimo. Y el sillón estuvo de rosa. Vi las fotos que me tapizó mi sillón. Mira, ahora estoy yo de rosa. Mi sillón de peluche rosa. Sí. Le pido, por favor. No, ¿qué me pide, por favor? Vamos a las cosas serias. ¿Tiene noticias breves allí de los digitales, de los portales digitales de Bariloche? El barilocheopina.com es el portal que nosotros elegimos siempre para estar muy bien informados. Por supuesto, todo el equipo. ¿Tiene noticias a mano, Dire, por favor? Si no, zapateamos americanos, sabemos... ¿Lo aguanto? Bueno. Si no, nos puede contar cuáles son las farmacias de turno. ¿Farmacias de turno? Sí. A ver, auspiciado por Farmacias Cumbre, que tiene dos direcciones. Tienen, mira, en Farmacias Cumbre, ¿qué queda dónde, Marcelo? En Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez y en Gallardo 701, Gallardo esquina John O'Connor. Atienden todas las obras sociales. Sí. Tienen cuestiones relacionadas a la ortopedia. Sí. Tienen productos especializados en las cuestiones... Tratamientos de dermocosmética. Dermocosmética. Sí. Y además, bueno, todo lo que tiene una farmacia.
farmacia. Pero lo fundamental es que tiene todo el surtido. No esperás, no tenés que esperar como en otros lugares que te curtís 2 horas y media. Te atienden con obra social, tienen todos los productos. Pero la atención, la calidad en la atención, te digo, es lo que, una de las cosas que más rescato de las chicas y muchachos de las 2 sucursales de Farmacias Cumbre en la ciudad. Auspicia la farmacia de turno, que son cuáles, diré. A ver. Muéstrenos, ahí está. Farmacia Nueva Brown en Avenida de los Pioneros 195, local 2. Farmacia El Ustondo en Mitre 379. Y hasta las 23, Farmacia Araucana en Moreno 514. Perfecto. Un saludo grande a Dan y Fernando, a todos los chicos de Farmacias Cumbre. Sí, señor. Gran, mira, se viene una gran promoción de ABC. Un saludo a toda la gente de ABC. El cable de Bariloche se llama ABC, Angostura Videocable. Así que un saludo grande. Son laburantes, están en todos lados. Siempre ABC invirtiendo para cuestiones relacionadas a la calidad del servicio. Y están regalones, mire. Están regalones. Están regalones. Un año de cable gratis. No, ¿cómo te vendría, Marce? ¿Cómo le parece? Me vendría bárbaro. A mí me encanta. ¿Cómo hago para participar? Tenés que subir una foto en la fanpage de ABC Videocable donde muestres lo contento que te pondría ganar un año de cable gratis. La compartís con todos tus amigos y empezás a juntar me gusta para tu foto. Si para el 22 de mayo tu foto está entre las 3 que tienen más me gusta, o sea, más pulgares arriba, pasás a la gran final por un año de cable gratis. Tené en cuenta que cuanto más original sea la foto, más chances tenés de juntar me gusta. Puede ser de tu mascota disfrazado, lo más original que a vos se te ocurra. A las 3 más votadas, ABC las contactará y coordinará para filmar un simple corto chiquitito de 15 segundos bailando o festejando, donde muestres lo contento que te pondría ganar el gran premio. Los 3 videos participarán de la gran final, los publicaremos y difundiremos la gente de ABC en las redes. El video más votado para el 12 de junio va a ser el gran ganador. 12 de junio. Ah, pero la primera instancia es el 22 de mayo. Claro, la primera instancia con las fotos. Perfecto. Y el 12 de junio los videos más votados. Entonces, subir las fotos propias o de la mascota o de la que querramos. Expresando la alegría que nos generaría ganarnos un año de cable. Un año de cable. Es impresionante, digo, es muchísimo. Un numerete contribuye. ¿Y quién no necesita el cable? Para esparcimiento, para los chicos, para ver películas, para tener las noticias locales, las de Buenos Aires. De todo. Para vernos a nosotros. Por supuesto, por ejemplo, yo tengo ABC, por supuesto. Yo también, por supuesto. Escúchame, un año de voy a ver si hago una campaña para podríamos que me voten sacar a mí, una foto acá. Para que me voten a mí. No, a mí podría entonces, ser también. No, a mí. No, ¿por qué a mí no? Vas al corte, diré. No, a mí. A mí me van a votar. Tener un año no, ¿y por qué lo van a votar a usted? ¿Por qué no me pueden cable, votar a mí? Tarifa Social Eléctrica. La Secretaría de Energía de Río Negro pone a tu disposición el sistema de consulta en línea para que puedas saber si sos beneficiario del subsidio nacional de la Tarifa Social Eléctrica. Ingresa al sitio www.rionegro.gov.ar. Busca el banner de la Tarifa Social Eléctrica. Elegí la empresa que te brinde el servicio eléctrico. Ingresa tu número de cliente y averigua si sos beneficiario de la tarifa social. Si no tenés internet, consultanos en forma gratuita al 0800-333-3272. Vos podés ser uno de los 55.000 beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Secretaría de Energía de Río Negro. My love,
to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. La sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. Bueno, seguimos haciendo pantallón de día. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves. Estoy perdida. Jueves. ¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves. Es jueves. Seguimos haciendo pantallón de jueves, a pleno, a full. No, espere. ¿Cómo va a develar el invitado, señor director? Este bloque está auspiciado por mis amigos de Tecmavi. Tecmavi, que es alta tecnología al servicio de la gente en todo lo que tiene que ver con aberturas, puertas y ventanas hechas en PVC. PVC, un material que hace furor en el mundo. Además, es un excelente aislante junto con los termopaneles del frío, del calor y de los ruidos. Así que te recomiendo, si estás por construir, refaccionar tu casa, tu oficina, tu lugar de trabajo, te recomiendo pasar por el showroom. Vamos a ir al showroom de Tecmavi en breve. ¿En breve? Vamos a estar en Tecmavi mostrando un poquito cómo laburan, la calidad de los materiales y la estética de las terminaciones es impresionante. Te caes de espalda, por no decir otro término. Gracias a Pablo, a Flor, a toda la gente de Tecmavi. Bueno, ahora sí, vamos a presentar al invitado. Sí, usted ya dijo que se va con él, pero bueno. No, él se viene conmigo. Ah, no, él se va con usted. Realidad, usted lo invitó, en realidad. Sí, porque yo estoy, viste. Usted fue su mentor, él aprendió de usted. Sí, yo le di clases a este pibe. Él corre desde los 8 años. Sí, ¿y usted corre desde cuándo? No, yo corro... Desde hace 2 segundos cuando subió. No, yo corro hace rato. Cuando empecé a quedarme con lo ajeno, tuve que aprender. A correr. Che, le vamos a dar la bienvenida. Es muy joven, es piloto. Hay que apoyarlo porque es un barilochense que ya dejó huella, ya dejó marca en muchas pistas del país. Y te digo, no sé si en breve, a futuro, no va a estar corriendo por el mundo. Le doy ya la bienvenida a Fede Barín. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Buenas tardes a todos. Y acá estamos, tranquilo. Bueno, estás tranquilo. Vos seguime. Lo que yo te voy tirando, como tips para tu carrera. Bueno, me vas a acompañar a Mendoza, entonces, 7 y 8. Sí, como no, vamos a estar ahí, presente. Vamos a ir a alguna bodega, algo. Mira el tipo. Yo le pregunté, ¿usted qué va a ir a hacer a Mendoza? ¿Tomar vino? Y me dijo, no, yo a Mendoza voy a correr. Y ahora él dice que van a la bodega. No, bueno, ¿cómo ves? Un vasito de vino con unos quesos y unos salames cortados de cubo con aceitunitas acompañando, bueno. Olvídate, Fede, seguro, nos lo debemos. Seguro. Che, loquito, ¿cuántos años tenés? 21. 21 años, un pibe, un péndex. ¿Y corres desde los 8 años? Sí, así es. Arranqué a los 8 en karting allá por el 2003, 2002. Y nada, fui aprendiendo, fui creciendo y por suerte pude seguir siempre en lo que me gusta y llegar hasta acá, que para nosotros no es poco. Con gran sacrificio familiar, gran esfuerzo familiar, y también de amigos que te apoyan. Digo, no sé si es el caso, digo... no pasa siempre, ¿no? Que te llaman empresarios, comerciantes, para apoyar tu carrera, para decir, vamos Bariloche, vamos Fede, representanos bien en Bariloche, te vamos a bancar una puli en el auto para que pueda... ¿Debe existir eso? Y es complicado. Es complicado. Suspiró, digamos. Pero sí, nosotros por ahí tuvimos suerte en eso también, porque uno puede ser muy bueno y este deporte demanda de mucha plata, que... Es un deporte muy caro, pero pudimos tener suerte y conseguir el presupuesto que sin eso no podría correr. Claro. Che, Fede, ¿y de quién es el auto? El auto es de un equipo de Paraná, de Mariano Werner, que él es un piloto que corre en turismo carretera, piloto de primera línea. Y él tiene un equipo de fórmula que tiene 7 autos y somos chicos de Córdoba, San Luis, de Comodoro, todo
de por ahí. ¿Y el auto te lo prepara el equipo de él o tu equipo? No, yo corro para ellos, yo le alquilo el auto y nada, yo llego con mi casco, el bolso, corro y me vuelvo, todo de ellos. Para el equipo de ellos. Exactamente. ¿Y cómo te aseguras que te den, no el muleto, que te den el posta y no uno de los siete que... Y eso es complicado. Yo confío mucho en el equipo porque es como te digo, acá es nivel nacional. Digamos. Son profesionales. Claro, son profesionales ellos. Y se conocen, digo, en este ambiente se conocen todos. Sí, sí. Y aparte te das cuenta que no es un auto malo. Yo soy nuevo en esta categoría, tengo que aprender mucho. ¿Vos vas? Esta es la segunda fecha. Esta es la segunda fecha de esta temporada y yo corrí 4 el año pasado. Fórmula Renault 2.0. Bueno, ya tenés entonces cuatro carreras en esta categoría. Sí, 5 con la que pasó entre Leu de la primera. Claro. Y cada vez se aprende más. Esto es un deporte, lleva su entrenamiento como cualquier deporte y de a poco vamos mejorando. Además tenés la chance de estar con profesionales, con un equipo armado, como vos decías, para lo nacional, digamos, para el turismo cantero y demás. O sea que no estamos hablando de algo muy sencillo ni muy simple y es una oportunidad gigante que a los 21 ya esté subido en uno de estos monstruos, digamos. Claro, eso es lo que tiene, que como es gente profesional te hace todo mucho más fácil, te ayudan, te llevan por buen camino, como a ellos también en algún momento les tocó ser joven y aprender, y entonces eso te guía mucho y eso es lo que tiene de bueno, que Mariano está siempre con nosotros, yo por él le voy a probar a Paraná porque es el circuito de prueba que tenemos, y está Mariano, nos da consejos, nos ayuda. Che, ¿y te tienen a raya? Digo, ¿hay un consenso de, no, esto no, Fede, esto sí? ¿Dieta, gimnasio? Hay como ciertos requerimientos, ¿no? Sí, el equipo tiene, ellos por sorpresa te toman a los 7 pilotos. Ah, mira, ¿ese sos vos? Sí, esa fue la primera vez que me subí a un Fórmula 2.0 en Paraná. ¿Qué va? ¿Qué sensación debe ser maravillosa, ¿no? Sí, es muy, muy linda la sensación porque es algo que no te lo da un auto de calle, porque eso es un auto 100% construido para correr y es diferente la sensación. Yo les cuento a la gente que es un pibe joven, muy ameno, Fede Barín, y la charla es nada, estamos charlando entre amigos. Le cambió la cara, sí, le cambió el semblante cuando vio el auto y se vio que es su casco, es ese casco que está ahí, el que veíamos así medio de costado, le cambió el semblante. Sonríe con los ojos. Totalmente. Claro, ese es tu mundo, es tu esencia. Claro, yo es lo que a mí me gusta y yo vivo para esto, a mí me encantaría poder algún momento vivir de esto, que estoy en el paso previo yo a ser un piloto profesional de... que es lo que a uno siempre aspira, como un futbolista quiere llegar a primera, esto es... Bueno, vos sos un piloto profesional, pero querés más, digo, ¿el sueño cuál es? ¿Llegar a la Fórmula 1? No, o sea, nosotros hay que ser un poco realistas, es el sueño de cualquier persona llegar a la Fórmula 1, pero es complicado porque este país no apuesta al deporte en ese sentido. Hay muchos chicos que están corriendo en Europa porque sus padres pueden conseguir el presupuesto y... Pero se hace imposible llegar a la Fórmula 1 hoy por hoy por este tema, porque no hay apoyo en el exterior. ¿Cuánto sale correr en la Fórmula Renault una temporada? Y una temporada lleva 1,5 millones de pesos, más o menos. Ah, era una pequeña inversión, él dijo. Bueno, en realidad a mí me llamaron y me dijeron, vos no, me dijeron, y yo dije, bueno, voy con el Renault 2, y no, te vamos a poner un Fórmula Renault 2.0. Che, Fede, ¿y qué te pasa por la cabeza en el antes, ¿no? ¿Querés que ya llegue la fecha o por lo menos ir a probar, ¿no? Y, ¿querés subirte al auto? Y sí, uno siempre está con esas ganas de que llegue la fecha, ponerle ahora estoy a una semana y ya estoy todo el tiempo pensando en a ver qué puedo mejorar, viendo las cámaras de Mendoza, porque el año pasado me tocó correr en Mendoza, así que es un circuito que conozco y tratando de aprender. ¿Qué cosas puedes mejorar? Digo, la traza, ¿dónde encarás la curva? ¿Dónde tiene, es con palanca? Sí, es con palanca. Sí. Es con palanca. ¿Dónde tirás el cambio? Esas cosas se analizan. Exacto, se analiza más que nada el tema de la maniobra y de ser parejo. Por ejemplo, nosotros cuando voy a probar, salgo con la goma nueva, doy 3-4 vueltas para ver cuál es el mejor tiempo que puedo hacer, porque cuando la goma es nueva obviamente funciona mejor. Y después se hacen simulaciones de carreras, me hacen dar 15 vueltas y ver qué diferencia hay entre vuelta y vuelta. Lo que se busca siempre es tratar de hacer lo más parejo posible. Claro. Sí. Semejante entrenamiento.
¿Qué? Semejante preparación. Tremendo. ¿Dieta? Dieta también, por eso te iba a comentar que... ¿Matame a la pizza hoy? No, tratamos de que no, pero siempre uno, un gusto se tiene que dar. Sí. Lo que el equipo nos hace, por él nos junta a los 7 pilotos del equipo y va un entrenador, que es el entrenador personal de Mariano, y nos hace una prueba física sorpresa, digamos, no se sabe cuándo es, para controlar que estemos bien y que no lo tomemos como perfecto, si fuese... Perfecto, que no se relajen. Exacto. Escúchame, ¿y cuál es esa dieta? ¿Cuál es parte de esa dieta? No, se trata de no. Lo más importante que te controla el equipo es no andar mucho de noche, que es lo que más te complica, de por ahí te saca de la concentración. Te saca de concentración y te hace perder energía, podés estar cansado, digo, en una previa, pero ni mamado, o sea, ni por casualidad, irías con una hora menos de sueño, ¿no? No, tal cual, esto. Al ser una categoría nacional, están los mejores pilotos de toda la Argentina, digamos, y eso no puedes regalar nada, o sea, se hace un esfuerzo muy grande como para estar presente y sería una pena, una picardía dejar de eso por el... Que se arruine porque por saliste la noche anterior. Claro, tal cual. Entonces claro. Eso es como que uno mismo se tiene que dar cuenta de que eso no está bien. La autoconducta, ¿no? Exactamente. Che, ¿quién es tu ídolo máximo? Y depende porque uno... Depende de la categoría y la etapa, ¿no? La vida, porque han pasado... Exactamente, muchísimo. Las épocas cambian y los autos cambian mucho. Sin duda que el ídolo que cualquier piloto tiene es Ayrton Senna o Fangio. Claro. Pero si te pones a comparar, no puedes comparar porque son dos pilotos que no fueron de la misma época y los autos fueron diferentes. Comparar Maradona con Pelé. Exacto. No se puede. No. Claro. O Maradona con Messi, ponele. No se puede. Sí. Son dos cosas diferentes. Pero, no sé, a mí me gusta mucho Guillermo Ortel y, bueno, yo no soy hincha de Ford, pero Mariano me parece un piloto muy profesional. Claro. Porque me ha tocado compartir esto, que es las carreras, y ver lo profesional que es y poder aprender de él, me asombra mucho también. Escúchame, ¿el que es de Renault no corre un Ford? O, digo, si es profesional y bueno, no, correr, se corre. Si te toca, ponerle mi equipo. Es Gabriel Werner Competición, se llama Gabriel en honor al hermano de Mariano, que falleció en un accidente. Y ellos tienen equipo de TC, de Turismo Carretera, y ellos trabajan con Falcon, y si a mí algún día se me da la oportunidad de subirme un Ford, me voy a subir, no me voy a andar buscando a ver qué. Escúchame, los futboleros el sábado, el domingo a la mañana, clavan la tele a las 6 de la mañana viendo Sacacorcho contra Sacachispa en el año 74, ¿no? ¿Vos te levantás el domingo y buscás carreras, la que sea? La verdad que yo no soy mucho de mirar, o sea, miro la carrera del domingo, la importante, pero no soy mucho de mirar carreras porque me pone muy nervioso. Yo voy a ver a mis amigos cuando corren, tengo amigos que los conozco de chico y todos pudimos llegar a... Loco. Y me vuelvo loco, no puedo, no me pongo necesitás muy nervioso. Necesitas estar vos ahí. Tal cual, no. Yo era muy de mirar Fórmula 1, viste, cuando eso pasa en una carrera en Japón a las 5 de la mañana, hora argentina. Y vos decís, pero no podrían, el negro, corran loca así, pero bueno, son los horarios internacionales. Y me levantaba y la miraba, ¿no? Ahora ando medio vago para sábado, viste, ver la clasificación, o el domingo ver la carrera. Me acuerdo carreras memorables, por ejemplo, Ayrton Senna contra Mansell, Nigel Mansell era. Contra Prost, Mónaco, sí, contra Prost. No. Que llovía. ¿No era contra Mansell? Que venían parejo palo y palo y Ayrton nunca lo dejó pasar. Bajaron los dos del auto absolutamente deshidratados, de hechos percha. Ganó Ayrton y impresionante carrera, memorable. Ajá. Che, ¿y qué necesitas de la gente de la ciudad? Porque te vas a ir a correr a Mendoza. ¿Te daría gusto que gente que no es habitué de las carreras te acompañe, que te llame, que pase por tu taller ahí en el Ñireco y te diga, che, Fede, te vamos a ir a alentar, te vamos a ir a aguantar? Y eso está buenísimo, porque yo tengo la suerte de que van a viajar amigos. En todas las carreras que fui hasta ahora, alguien me acompañó, que está muy bueno. Sí. Tengo dos amigos que de mi papá, más que nada, y son amigos de la familia que me vieron crecer, que me acompañan a todas las carreras.
y eso te ayuda mucho porque te dan apoyo y no te sentís tan solo, que por ahí este año me va a tocar correr en Noverá, en Misiones o no sé, en Salta, lugares lejos que dudo que algún amigo pueda ir, y esta gente siempre me acompaña, que Norberto y Jorge, que siempre me acompañan. Ahora se suman un par de amigos míos que van, sí, en una casilla rodante. Está buenísimo. Toda la previa debe ser, y todo el montaje, la logística debe ser maravilloso, ¿no? Sí, eso es un poco también el folclore de lo que es, claro, que van, se comen el asado de ellos, están ahí dentro, claro, de los boxes. Vos, por ejemplo... Yo voy para el asado. Vamos, no hay problema. Llegamos a Agüita Luz y chocolate Torre de Postre. Perfecto, ¿sí? Perfecto. El asado no, porque venimos medio... Y bueno, pero algo nos toca, ¿no? Sí. Sos familiero y sos amiguero y tenés las raíces como muy firmes, ¿o no? Sí, por suerte sí. Yo disfruto mucho de estar con mis amigos ahí, de tratar de mostrarle un poco, porque a la gente que le gusta, vos vas caminando por ahí y se te cruza, no sé, Ortelli, se cruza algún piloto, claro, de que vos lo, claro, ves por la tele y no, sí, lo podés creer. Y es quizá tu referente. Exactamente. Che, Fede, nos das un minutito, vamos al corte y seguimos, sí, charlando, no hay un problema, minutito más con Fede Baril. Hay que ir a apoyarlo, hay que apoyar el deporte local y hay que apoyar a los deportistas locales. Este pibe hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio personal, y uno dice, bueno, pero no está picando piedra en el puerto, pero de todos modos hace un gran esfuerzo, y a nivel familiar también, para conseguir los fondos. No solamente su gusto personal, no es despuntar el vicio, es apoyar el deporte local, así que en eso estamos. Seguimos charlando un ratito más con él luego de esta brevísima pausa. Área de saneamiento de la SED, estamos trabajando para optimizar la prestación del servicio con la infraestructura existente. Para ello, necesitamos evitar obstrucciones y desbordes cloacales en nuestras redes. Solicitamos a los usuarios del servicio de cloacas sumar esfuerzos para evitar inconvenientes en el sistema. Es fundamental mantener limpia la red cloacal y no arrojar residuos sólidos que obstruyan las cañerías, restos de alimentos, trapos, grasas, aceites u otros elementos sólidos. Desviar el agua de las canaletas pluviales, ya que no deben ingresar a la red cloacal. Estos descuidos provocan daños que nos afectan a todos. Área de saneamiento de la SED. El poder de actuar por un futuro sostenible.
Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Entonces, cuando yo te digo apretá a fondo, vos agarrás la recta. ¿Estamos al aire? ¿Ya estamos? ¿Quién le da consejos? ¿Por qué le da consejos? Porque él es pibe, tiene 21 años. Pero hace 13 años que corre. Yo corrí en Fórmula T. ¿Fórmula de leche y chocolatada para la merienda de los chicos? Corrí en bicicleta ahora para, sí, para la que organizó Pochi. Sí, bien. Corrí maratones. Sí. Y soy experto en autos, auto de corrió carrera. La cortina esta mañana cuando se despertó, se tenía que levantar. No, señorita, no, corrí esto. Aparte, yo abro el capó y digo, tornillo derecho de arriba del... ¿De eso? Del amortiguador. Del amortiguador, A mí me contratan, yo digo, $1,000,000, sí. Para ajustar un tornillo, pero hay que saber qué tornillo. Yo soy de esos. No sé. Bueno, no me pagan $1,000,000. No, me pagan no le pagan. Un poco menos. Pero yo soy de los que dicen, ajustar el tornillo. ¿Vos sos de esos que sabés qué es lo que tenés que hacer cuando tenés un desperfecto en el auto? Sí, eso importa mucho porque vos tenés cosa, que... Cualquier cosa te llamo. Claro. Vos le llamás a Fer y Fer te llama a vos. Te ayuda mucho en el sentido de que cuando vos empezás a sentir el auto, qué es lo que hace, uh-huh. Es más fácil que vayas vos y se lo digas al mecánico, claro. que el mecánico lo tenga que descubrir, que, claro. qué es lo que está haciendo mal. Claro. Se pone a punto el auto según lo que a mí me gusta, que por ejemplo yo le digo dale un poco más de carga al alerón o dame 3 grados más, o se trabaja sobre la alineación, sobre el amortiguador más duro, más blando. A este nivel se trabaja muy profesional, que eso te lo ganás con las vueltas arriba del auto, de saber leerlo, que es lo importante. Y por suerte yo aprendí mucho, que Mariano me ha ayudado mucho, y en el equipo que yo corría antes aprendí, que es donde aprendí todo, lo poco mucho que pude aprender, pero por suerte eso de traducir el auto me sale bastante bien. A mí mucho de lo que sé me lo enseñó el Tano Macchia. Capo el Tano. El Tano, un capo, arriba el karting. Ahora está un poquito gordito. Tano, tenemos que salir a correr, andar en bici, Tenés que bajar vos también, venís con un solo abdominal, querido. Le van a contar de esto, me va a ver y me va a putear. Escúchame, ¿qué pasa con los miedos? ¿Te pasa en algún momento por la cabeza de decir, me agarró el socaga antes de salir? ¿Te pasó alguna vez? La verdad que eso uno lo va asimilando bastante bien, más que nada el tema nervioso. Uno arriba del auto, una vez que te pones el casco, no te importa más nada. Claro. No te digo que no te dan nervios, porque si te digo que los nervios no se traducen en miedo, en pánico. No te bloqueas, digamos. No. Hay que tratar de siempre estar con la cabeza fría por cualquier eventualidad que vos tengas que resolver arriba del auto. Por ejemplo, el otro día hubo un accidente en TC2000 de un pibe que venía a 250, ponerle una cosa así, no me acuerdo bien qué velocidad venía, y se quedó sin freno, y lo que hizo fue poner el auto de costado para que se vuelque, porque pegar de frente contra un paredón a esa velocidad, por ahí no la contás, y
de esas cosas es la que te ayuda a tener la cabeza fría. La cabeza fría, y digo, y tenés que salir del paso como de en el momento. O sea, menos de un segundo. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero digo, vos tenés un entrenamiento, digamos, mental, tanto como físico, como para decir, bueno, tomo la decisión de volcar el auto. Tal cual. O sea, uno no sabe si lo va a volcar o no, pero lo que a vos te sale generalmente es lo que vos querés hacer. El instinto. Porque si vos vas con miedo, vas a por ahí te bloqueas, apretar los frenos y si el auto lo frena, no vas a llegar a frenar hasta donde vas a chocar, porque no llegas nunca. Claro. Y siempre resolvés de la peor manera, con miedo. Lo que pasa mucho en esta categoría es que hay muchos chicos que son de 16, 17, 15 años, que están en su primer categoría porque se le dio la posibilidad de... Saltaron así rápidamente a la fórmula. Claro, son el campeón argentino de karting, campeón sudamericano, todos los pibes... Falta trayectoria, claro. Falta experiencia. Que por ahí a esa edad, que a mí también me pasó, porque yo también a esa edad corría en fórmula, no en la 2.0, sino en la 1.6, que es un escalón menos. De que a esa edad no te da miedo, te lleva el mundo por delante. Te llevas todo por delante, no importa nada. Ahora a mí en Trelew me pasó, que Trelew es uno de los autódromos con la recta más larga. Sí. De venir a 230, llegamos 236, 237 ahí en Trelew. Y de hacer una maniobra con un chico que es campeón sudamericano de karting, un pibe que anda muy bien, pero arriba del fórmula no le importa. Y me empezó a llevar contra dejarme sin pista, contra afuera, y nos rozamos así, que son las ruedas que si se montan y a 230 kilómetros por hora, yo creo que no da para hacer esa maniobra. Escúchame, ahí te recomiendo, cuando te van cerrando, bocinazo. Señor de luces. ¿No tiene bocina? No, negro, bocina, espejito, en el capó, como tienen algunos, las en la punta del capó, tenés que tener. Che, Fede, vende, garpa, o sea, vas al boliche un día que podés, que no estás corriendo, vas al boliche, sí, ¿a qué te dedicas? No, soy piloto de auto. Esa garpa, pero como loco, ¿no? Depende. No. Sos fachero, sos pibe, y no, soy piloto, ya está. Depende, porque te paso a explicar que mucha gente no lo conoce, no es un deporte muy popular, entonces, piloto de qué... de avión, no saben de qué son, así que igual uno trata de ser lo más humilde posible, perfil bajo. Escuchame, la pista, la del paraguas atrás, la promotora, ¿ven las preguntas después que nos vemos, telefonito? No, porque en ese ambiente no... Fede Barín, 20294, no. Y en ese ambiente nos conocemos todos, así que como que no se presta para ¿Tenés eso. ¿Tenés novia vos? Sí. Ah, entonces un saludo a la novia de Fede. No, por eso. ¿Por qué pensás que me pasó tan nervioso? No, estaba los manotazos como si fue nuevo. Che, Fernando. No hay problema. Gracias por tu visita. Ha sido un gusto tenerte. Mucho éxito para el 7 y 8 de mayo en Mendoza. Insisto, en los que tengan la posibilidad de ir a apoyar al deporte local, ir a apoyarlo a Fede. Y bueno, esto es una carrera más, digo, dentro de tus expectativas a futuro, ¿no? Sí, que estamos tratando de poder seguir por este camino que vamos bien. Y bueno, agradecerles a ustedes dos por esta nota, por difundirnos, que a nosotros nos sirve mucho, ya que es complicado estar acá. Y bueno, nada más que agradecer a ustedes y a toda la gente de Bariloche que nos apoya, que es mucha. Es importante que sigas teniendo la posibilidad, que los medios te sigan abriendo sus puertas para que cuentes lo que haces, que la gente se entere y que entonces ahí te empiecen a acompañar en serio, porque cuando la gente sabe qué puede hacer, hace. Así que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vemos a la vuelta? ¿Cómo no? Con el trofeo, la medalla, lo que fuera. Y algún vino te voy a tener que traer. ¿Algún vino? Sí, dale, vamos todavía. Gracias por tu visita, Fede. ¿Nos vamos al corte? Brevísimo, señora. Chiquitito. Dale. Somos parte de las grandes transformaciones, con un equipo lleno de empuje y esperanza, con la fuerza de toda una provincia. Este gobierno
a través de Lotería de Río Negro, sostiene y proyecta inversiones sociales directas que involucran a todos los rionegrinos. Por eso, soñá tranquilo y apostá con confianza. Cada vez que lo haces, ganás seguro. Lotería de Río Negro, para obras de acción social. Tu mejor apuesta. Gobierno de Río Negro. En cada lugar, siempre. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. Tarifa Social Eléctrica. La Secretaría de Energía de Río Negro pone a tu disposición el sistema de consulta en línea para que puedas saber si sos beneficiario del subsidio nacional de la Tarifa Social Eléctrica. Ingresa al sitio www.rionegro.gov.ar. Busca el banner de la Tarifa Social Eléctrica. Elegí la empresa que te brinde el servicio eléctrico. Ingresa tu número de cliente y averigua si sos beneficiario de la tarifa social. Si no tenés internet, consultanos en forma gratuita al 0800-333-3272. Vos podés ser uno de los 55.000 beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Secretaría de Energía de Río Negro. UDGRA Bariloche. Cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDGRA Bariloche. Avanza en búsqueda de la excelencia. Seguimos haciendo pantallón de jueves. Me olvidé decirle a Fede que pusiera el alerón a 3 grados. Bueno, después lo llamo. Bueno, después che, lo llama. Estuviste. Yo estoy estudiando inglés hace años. Sí. Ojo conmigo, que guarda. Bueno. Sí, yo todavía no empecé a estudiar inglés. Fui autodidacta siempre con el inglés. Pero después del paseíto que dimos ayer con el equipo, sí, me parece que me voy a empezar a dedicar a estudiar inglés, portugués, alemán. ¿Quién sabe? Qué lindo lugar y qué calidez. Calidez, hermoso. La verdad me sentí súper cómoda. ¿Con quién estuviste? Con Ana. Ana Claudia, de Ana's Workshop. Y todo lo que tenés que saber está en esta nota. Dale. Seguimos visitando a aquella gente, a aquellos amigos de la casa que siempre están ahí para enseñarnos cosas, porque aprender es algo que nos dura para toda la vida. Y aprender idiomas es algo aún todavía más lindo, más hermoso. Nos abre las puertas no solo a otros países, sino a otras culturas. Y poder conocer otras culturas, visitar otras culturas, habiéndolo aprendido acá en nuestro Bariloche, en nuestra ciudad, qué mejor todavía. Por eso, porque nos gusta la cultura, porque nos gusta aprender, vinimos a ver a la fundadora, la creadora, la gestora que dirige hoy un espacio que no solo enseña, que no solo educa, en el que no solo aprendemos, sino que formamos cultura, formamos personas con criterio, con otro conocimiento y formamos personas con otros valores. Valores de trabajo en equipo, valores de solidaridad, valores de saber reconocer y comprometerse con aquellas cosas que hacemos. Ana Claudia, gracias por abrirnos las puertas. Estamos, por supuesto, en Ana's Workshop. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marce. Bienvenida a Pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir hasta acá. La verdad que nos encanta que nos visiten. Así que, súper bienvenidos. A nosotros nos encanta pasear también. Así que también por eso vinimos. Porque además tenías muchas cosas para mostrarnos y para contarnos. Estamos ahora justamente en el aula. Llamamos el aula 4, es un aula que nosotros tenemos móvil, en el que podemos, los muebles podemos moverlos de diferentes, darle diferente de disposición, y podemos tener un aula de para dar un curso. De hecho, nuestras reuniones también tenemos espacio donde movernos, los chicos también, si necesitamos que tenga mayor movilidad. Y además hacemos el trabajo con la pantalla interactiva, que bueno, estuvieron haciendo unas imágenes, así que después van a estar viendo nuestro trabajo con las nuevas
nuevas tecnologías también. Trabajar con nuevas tecnologías no es fácil, es implica estar muy a la vanguardia y muy, digamos, actualizado con las cosas que suceden, pero es lo que más éxito tiene con los más chicos, ¿o no? Y en realidad con todos, porque trabajar con las nuevas tecnologías no solamente integrás todo lo que es la tecnología de lo que los chicos usan en casa. Uno dice, bueno, usar el celular, no en clase, usar la computadora, no en clase, no. Bueno, nosotros hacemos todo lo contrario. Traemos el celular, traemos la computadora, tenemos nosotros también la pantalla, nuestro proyector, tenemos la pantalla interactiva, todas las aulas tenemos todo el equipo de audio con USB como para también en el momento poder estar trabajando con los chicos, digamos. Eso es lo que nosotros creemos que es la motivación para nuestros alumnos hoy en día. De 5 a 90 y 81 sería nuestro alumno más, no quiero decir viejo, pero bueno, 81 años, el mayor. Así que bueno. Difícil el desafío de la gente más grande quizás acostumbrarse a la incorporación de la tecnología, pero para los más chicos es algo un poco más cotidiano, y lo que rescatamos de esto es que se hace un uso racional de esa nueva tecnología. Educativo, o sea, buscamos la parte educativa en la que los chicos puedan, digamos, por ejemplo, el celular, no solamente lo vamos a utilizar para hacer una búsqueda en internet, sino también bajar una buena aplicación de un diccionario de sinónimos, expresiones idiomáticas, es decir, que los chicos también puedan ver que el celular no solamente es para chatear con los amigos, digamos, que también pueden tener otro tipo de utilidad. Nosotros tomamos beneficio de esos de las nuevas tecnologías. Y con respecto a la pantalla interactiva, obviamente que tenemos que estar capacitados a la vanguardia, porque no solamente tenemos que saber usar los equipos, sino que además aplicarlo a la enseñanza del inglés, en nuestro caso, al idioma, que bueno, también hay que estar actualizado día a día, ¿no? Sí, lo que me llama la atención es que normalmente todo lo que tiene que ver con aprendizajes académicos tiene un componente tradicional muy fuerte, y encontrar una nueva estrategia para trabajar adentro del aula, ya sea en el plano interactivo o en el plano más lúdico quizás, es difícil. Y ustedes, por lo que veo, están tratando de combinar todas esas estrategias y herramientas. Todo. La idea es, bueno, desde lo lúdico es nuestra base, es donde iniciamos, fue siempre el aprendizaje lúdico, innovador, tratando de que todo lo que esté al alcance de nuestras manos, nosotros podamos estar llevándolo a nuestros alumnos. Siempre es una inversión, por supuesto, estamos trabajando siempre en buscar algo más como para que los alumnos también, esto de la motivación, sea algo constante, es decir, el factor sorpresa también, ¿no? Nos ayuda muchísimo a mantener un buen nivel de asistencia. La verdad que en ese sentido los chicos están muy entusiasmados, se nota en el diario, y los adultos también, digamos, el poder encontrar un espacio donde pueden desarrollar su aprendizaje del idioma diferente a como lo hacían cuando eran pequeños, bueno, para nosotros es un orgullo, por supuesto. Innovar e integrar, me parece que son dos palabras que nombramos en varias ocasiones, quizás con sinónimos, y sabemos que estás trabajando con una alumna que presenta una capacidad distinta, es ciega, y la estás integrando en las clases. ¿Qué te hace sentir a vos haber encontrado el mecanismo para poder integrar a esta persona en esta situación, en un lugar, en un contexto donde necesitas de lo visual fuertemente? Fuertemente, sobre todo el idioma, digamos, la parte visual es para nosotros es la base de nuestras estrategias. Más allá de que uno, digamos, siempre tiene en cuenta las estrategias que tienen los alumnos con respecto a su estrategia de aprendizaje, que puede ser visual, kinestésica, auditiva y demás. Pero en el caso particular de nuestra alumna, que no solamente es de inglés, sino que también es de italiano, es un desafío, es una satisfacción a diario, clase a clase, porque la verdad de poder encontrar la forma en que ella pueda aprender, poder tomar las estrategias que ella ya tiene, digamos, una memoria prodigiosa, estrategias realmente increíbles y que uno a veces no imagina, ¿no? Y sobre todo, y ahí voy a salir un poquito de la parte de educación, tiene que ver con generar el vínculo, que es lo mismo que con el resto de los alumnos.
esto donde nosotros nos basamos en la educación personalizada, saber cómo está cada uno de nuestros alumnos, que la forma en la que aprende mejor, qué lo motiva, qué no. Bueno, en el caso particular, digamos, el generar el vínculo creo que es lo que nos permite que el aprendizaje se esté dando, ¿no? Después las estrategias en este sentido estaría siendo casi hasta algo secundario, ¿no? Será solo el aprendizaje, el aprender uno del otro, entonces eso no nos ayuda un montón. Súper orgullosa, por supuesto. Trabajando en este nivel de empatía, digamos que es una situación mucho más fácil de sobrellevar. Totalmente, totalmente. Y ya te digo, con cualquiera de nuestros alumnos, el poder generar, nosotros trabajamos mucho el trabajo en equipo, desde los docentes, tenemos nuestras capacitaciones, cada mes tenemos algún tipo de capacitación en particular, pero además de eso, trabajar que el equipo genere gran empatía entre los miembros del equipo, permite eso también que llegue al aula. Es muy importante, a mí me pasa cuando hago las entrevistas de los papás que vienen a inscribir a los alumnos. Para mí es importante que el alumno también venga porque yo puedo ver, digamos, de acuerdo a las características del alumno, en qué grupo estaría mejor, dónde generaría mejores vínculos y demás, y eso es importante porque después se refleja en el trabajo de cada uno de los grupos, ¿no? Evidentemente, por todo lo que nos estás contando, hay un trabajo que implica más allá que esto sea el simple lugar donde vienen y dejan al chico después del cole y me lo tienen hasta tal hora, sino que es un lugar donde hay un compromiso, no solo de la familia y del chico, del alumno que viene, sino también de ustedes. Y el compromiso de ustedes no solo es evidente en base al cuerpo docente, sino que también está evidenciado en el espacio que han armado y el espacio que han creado desde lo físico y desde lo académico. Sí, para en este caso voy a hablar en singular, digamos, para mí fue importante en los inicios poder encontrar un lugar que se asimilara a una casa. De hecho, es una casa la cual he ido poco a poco adaptando a la modalidad de instituto, pero bueno, que sigue manteniendo las características de una casa porque me parece que es importante. Y se va dando y creo que es una parte importante, ¿no? Que los chicos se sienten a gusto, que se sienten como en su casa, que es un espacio reducido, pero a la vez que hay mucho movimiento, entonces me parece que los chicos se sientan a gusto es la parte fundamental. Y después, bueno, el que tenemos aulas o oficinas sin paredes es importante, el poder estar disponible en todo momento para los chicos, saber quién vino, quién no vino, con quién vino, con quién se va, para mí es un compromiso, pero que tiene que ver con una forma de trabajo de hace muchísimos años, o sea, no es nada que uno aplique forzadamente a este momento, ¿no? Cuando uno se siente como en su casa, lo cuida diferente, lo siente diferente y lo vive diferente. ¿Hace cuántos años vos tenés personas que están sintiendo, viviendo y haciendo cosas diferentes en este espacio? Oficialmente en este espacio estamos desde 2014. Iniciamos 5 de marzo de 2014 y venimos, nuestra comunidad viene creciendo año a año, mes a mes, y la verdad fundamentalmente es lo que nos mueve, ¿no? Es nuestro motorcito. En mi casa, más allá de que siempre estuve trabajando en escuelas, nunca faltaba el alumno los sábados o a la tardecita, son ya casi 25 años. Un montón de años. Un montón de años, un montón de trabajo y un montón de personas que han pasado y que se han llevado no solamente un conocimiento quizás a nivel académico, sino una integración de valores como más fuerte. Arrancaste con inglés y después fuiste sumando otros idiomas. ¿En base a qué tomaste la decisión de sumar estos otros idiomas? Surge en base porque la idea era que no fuera solamente instituto de inglés. De hecho, en el general todo el mundo dice instituto de inglés, pero la realidad es que para mí es una escuela de capacitación y enseñanza de idiomas. Ese es nuestro nombre oficial, y porque partimos de la base que es una escuela de capacitación, no solamente en inglés, sino que también tenemos formación docente, tenemos grupos que son específicamente también para docentes, tanto en castellano como en inglés, traemos gente de otros lugares a capacitar, no solamente a nuestro equipo, sino lo tenemos abierto, que de hecho ahora no tenemos una capacitación
con una capacitadora de Buenos Aires, y entonces, digamos, esta idea más integral, más general, es la que nos dice, bueno, también no solamente es para inglés, tenemos que traer otros idiomas, y de ahí fue surgiendo de a poquito, y también de acuerdo a la demanda, y hoy en día tenemos, bueno, portugués, italiano, alemán y francés. Tenemos todos los idiomas, están por ahí hay un grupo de cada uno y demás, pero todas las demandas que hubo están todas cubiertas. Y todas las demandas cubiertas. Y yo te pregunto, ¿tus expectativas cuando armaste esto están cubiertas con lo que te está sucediendo hoy? Muchísimo, pero hay un problema, uno siempre quiere más. Entonces es como que a veces el techo uno siempre lo va subiendo un poquito más, y si uno se siente acompañado también, la respuesta, los padres están contentos y ven que uno trabaja con responsabilidad, con mucho amor, que es lo más importante, mucha pasión por lo que hace, es como que uno está satisfecho, obviamente estoy feliz, pero siempre uno quiere un poquito más, ¿no? Habían aumentado, habían duplicado, nos decías, el número de inscriptos, de alumnos inscriptos entre el año pasado y este. Sí, totalmente, muy muy felices, haciendo, digamos, muy poca publicidad así oficial, digamos, más allá, bueno, obviamente de pantalla que siempre nos acompaña, pero además tampoco mucho tiempo de hacer demasiada publicidad, y realmente el boca a boca, tenemos evidencias claras de que ha servido muchísimo. Que es lo que yo le transmito a mis docentes, este es un resultado. El agradecimiento, por supuesto, a ellas, digamos, el resultado, un buen trabajo hecho día a día. Entonces, al año siguiente me llamó, me dijo, entonces eso realmente nos pone muy, muy contentos, a mí sobre todo, ¿no? La expectativa sería entonces que esas demandas sigan creciendo y que más gente se siga acercando. Sí, por supuesto, porque además tenemos muchos alumnos, nosotros les llamamos el semillero, de alumnos iniciales, que, bueno, obviamente uno ya los puede tomar de cero, y realmente es algo que nos enorgullece, tener un alumno que llega a un nivel avanzado habiendo iniciado con nosotros, es un orgullo tremendo. Y además, bueno, también el poder satisfacer las necesidades del barrio, esa fue la idea inicial, ¿no? Poder satisfacer el barrio es muy grande, y entonces decir, bueno, que los padres no tengan que ir hasta el centro y demás, pero tenemos muchos alumnos que están viniendo del centro también, y eso también, imagínate, hay grupos que se han armado porque un amiguito venía y empezó a traer a través, se tuvo que armar un grupo. O sea, eso para mí, no tiene palabras, digamos, es emocionante poder decir que, bueno, lo que uno hace, esta satisfacción de ver el crecimiento, es como cuando ve un hijo uno, ¿no? El hijo va creciendo, va teniendo logros, bueno, en este caso el emprendimiento es un hijo más, ¿no? Las cosas buenas, cuando se hacen bien, contagian y atraen un montón de gente. Así que te deseamos que todas las cosas sigan siendo buenas, que todos los éxitos sigan, que esto sea cada vez más grande y que cada año, cuando volvamos, tengas un aula más para alguno de los lados de la casa, y por supuesto desde nuestro lugar, siempre la mejor publicidad va a ser para vos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido siempre, la verdad, en inglés. Vengo a retirar el Cambridge. Sí, di el examen y nada, te digo, ando re bien. ¿Dejé de ser Tarzán? ¿Sabés que estaríamos complicados? Preferiría que Marcela se fuera la que rendiera el Cambridge, además, por ahora, porque va a ser un poquito una alumna más aplicada. Ana, gracias por tu acompañamiento, por favor, de siempre, y por abrirnos las puertas de este hermoso lugar, que yo destaco la calidez de personas, el don de gente, el profesionalismo con el que trabajan y el lugar, que es precioso, súper luminoso y muy buena onda. Siempre bienvenidos, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. ¿Seguimos en pantalla? Seguimos. Llegamos al final. Marce, sí, nos tenemos que ir. Qué cálida mujer, qué divina. Yo, Ana, me parece, Claudia, que si me voy, me voy para allá ahora. Ana Claudia es, sí, es divina, y todas las profes, todas las teachers, maravillosas. Llegamos al final. Llegamos al final. Nos volvemos a ver mañana con una sorpresita. ¿Sí? Tenemos sorpresa. ¿Mañana habría música? No sé si habría música, pero habría otra sorpresa más. Porque es el día del bicho. Es el día, ¿cómo? El día del animal. El bicho. Así que a toda la gente que participó, le tenemos una sorpresita preparada para mañana. Y a todos los animales, mañana. Felicidades, Fernando. Gracias. No, pero mañana, Diego. Mañana, para falta. Nos vamos, nos reencontramos mañana en un pantallón de día viernes. Chao.